Bueno, el Parlamento ahora empezamos el 1 de julio con el tema de la rendición de cuentas, que es la última rendición de cuentas donde se puede hacer algún gasto. Particularmente para Tacuarembó tenemos alguna idea fundamentalmente para la RAP departamental, que está con un déficit importante. Es una RAP que tiene, la RAP es la red de atención primaria, ¿no? Tiene un presupuesto como la de Flores, siendo Flores un departamento tan chico y Tacuarembó tan grande, que tiene varios hospitales, que tiene el de Paso de los Toros, el de San Gregorio y otras policlínicas en todo el departamento, tiene que bancar con ese mismo presupuesto y está con un déficit importante de unos 3 millones de pesos que queremos saber si se lo podemos conseguir en esta rendición de cuenta, que se puede hacer un gasto en salud. Y con temas importantes por delante, se habla del centro de atención a emergencias en Barrio López, el centro de atención a adicciones. Bueno, eso es una, es un logro muy importante, de tanto del intendente como de ACE, y realmente el centro de adicciones es una cosa de real importancia para el problema que tenemos, que es esta pandemia de las adicciones. Y el tema del Barrio López, que estuvo reunido el doctor Cipriani, el presidente de ACE, con el intendente y con el director del hospital, por el tema de una nueva policlínica 24 horas con médico en Barrio López, que es un viejo logro, es una vieja aspiración del intendente Esquerra, fundamentalmente, y que, bueno, que parece que se daría el presupuesto y la logística para que se logre eso, que sería para ese barrio, que es un barrio, una populosa barriada, que va a tener su policlínica de 24 horas allí, y bueno, trataremos de lograr el presupuesto para todas esas cosas. Doctor, le voy a cambiar de tema. Próximamente le va a tocar a su sector elegir al presidente para la Junta Departamental de Tacuarembó. ¿Ya está el nombre para que asuma el mismo en julio? Sí, él va a ser Richard Menoni, ya lo hablamos con la gente de la bancada de la 50 y del Frente también, y del Partido Colorado. Es Richard Menoni, es el hombre propuesto, está aceptado, lo aceptó el intendente también, y es un hombre de una vieja trayectoria ya en la Junta Departamental, ya ha sido presidente otras veces, y bueno, le toca a él, es la lista más votada de la segunda lista más votada de mi sector, y esa es la lista que le toca. Y bueno, nos dará un honor tenerlo nuevamente presidente, Richard Menoni. Aprovechando este contacto contigo, coméntenos cómo ve el gobierno, precisamente al Partido Nacional, a figuras del herrerismo, también al propio Luis Alberto Heber, que ha sido muy criticado. ¿Cómo está analizando esta situación, esta actualidad del gobierno nacional? Bueno, yo pienso que el gobierno nacional viene muy bien, con varios logros. Hoy estaba leyendo que dentro de los países de América Latina es el que tiene menor inflación. Comparándonos con la Argentina y con Brasil, venimos muy bien, y con otros países de América como México, Costa Rica, Panamá, todo eso. O sea que venimos bien. Y se han hecho varias cosas con grandes desafíos. Un gobierno que tuvo la pandemia, inició con la pandemia, y luego viene la sequía esta que a Montevideo le ha tocado por primera vez recibir algo del clima que nunca lo recibía, y bueno, lamentablemente lo ha recibido. Efecto de ello, de que no se han logrado inversiones de tantos años para atrás a la fecha, y que ahora se están haciendo a toda velocidad. Ya se tomaron la licitación para la planta que va en el Río de la Plata, Arasatí. Se está haciendo la represa en el arroyo Santa Lucía para impedir que el agua se vaya tanto y cuando venga del Río de la Plata para arriba a retenerla. Se está haciendo un canal del río San José al río Santa Lucía, y hay otro proyecto de un ingeniero de acá, de un canal que iría del río Negro al río Santa Lucía, de 70 y algo de kilómetros de largo,
que todavía no está aprobado, pero se está informado a la presidencia que eso es posible hacerlo y aportaría una cantidad importante de agua dulce al Santa Lucía. Son todas cosas que se van a hacer, que están en obra, y por supuesto que la represa de Casupá también se va a hacer, pero primero se van a hacer esas otras obras para dar abastecimiento de agua. La sequía es un problema mundial. Estábamos viendo que Panamá está con un problema que para los tránsitos de buques de alto porte en el canal de Panamá por la sequía no lo pueden hacer, y en varios lugares del mundo estamos viviendo esta sequía, y nos tocó Uruguay, y esperemos que el efecto del Niño pronto empiece a llover y se termine este tema, pero que sigan las obras, que hay que hacerlo porque esto va a seguir siendo así.